9 de noviembre, saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se publican en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC de Córdoba, el Día de Córdoba. También, como siempre, vistazo a la prensa digital. Hoy hay temas recurrentes, fotos recurrentes, pero cada periódico ha escogido un asunto para abrir. Por ejemplo... El diario Córdoba, que es el tema más frecuente en las portadas, habla del aeropuerto. El aeropuerto triplica su capacidad hasta 100.000 viajeros al año. Ayer se inauguró o se presentó la reforma del edificio terminal del aeropuerto de Córdoba y hay referencias en todos los periódicos de este gran hito, que ahora hablaremos de hasta dónde llega este hito. La foto para un acto propio y ajeno. Me, me explico. El diario Córdoba presentó ayer un libro sobre los 50 años de la Facultad de Filosofía y se celebró, lógicamente, al calor del aniversario de, este, de esta institución, de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. Filosofía y Letras titula El pie de foto, pone el broche a su 50 aniversario. Vemos en la imagen pues al rector. Eh, a la derecha el rector, a la izquierda el anterior rector y el consejero, eh, Rafa Romero, el director del Diario de Diario Córdoba y el decano de filosofía, que se llama también, eh, no se llama Ricardo Córdoba, eh, me confundió de, de Rafael. Eh, arriba, Palma de Riestra, su hospital titula. Ayer se puso en servicio el nuevo hospital de esa zona, también con polémica, también hablamos ahora después de eso. El diario ABC, la foto es para un tema nacional o internacional, Pruebas contra Marlasca, titula el diario ABC, con dos fotografías de Colpisa eh, sobre la tragedia de Nador, de la frontera entre España y, Melilla, eh, España y Marruecos, en Melilla. Eh, saben que la polémica está en saber si estas personas que murieron como consecuencia de, bueno, de un asalto a la valle, la represión o el intento de, de, de la policía de reprimir, eh, de frenar ese asalto, se produjeron en suelo español o suelo marroquí, que yo sinceramente creo que a estas personas que han fallecido les da igual dónde murieron. Es verdad que la polémica está un poco más eh, semántica o léxica, si quieren, porque el ministro Marlasca asegura. Que no ocurrió en suelo español, mientras que las fotos certifican, según dice el diario ABC, que sí que fue suelo nacional. Hay una línea entre Marruecos y Melilla que es suelo, dijo el ministro, tierra de nadie. Yo creo que más que tierra de nadie es tierra de todos. No existe tierra de nadie, siempre es de alguien la tierra. Lo que ocurre es, es una zona de operación conjunta que yo entiendo que el ministro, a su vez, entiende que no es suelo nacional, sino que es eh, una, una franja conjunta y parece. Que todo lo que ocurrió allí ocurrió fundamentalmente en terreno marroquí, en la parte de la valla de Marruecos y en la parte intermedia que separa los dos países, España y Marruecos. Una zona que repito no es de nadie, como dijo, no es que sea zona de nadie, como dijo Marlaska, sino que es de operación conjunta y supongo yo que se referiría a eso marlasca o que ahí se va a agarrar en la defensa porque ahora lo que le recriminan es que mintió al decir que no era solo español. Efectivamente, parece que es español, pero cedido a una operación, a una franja conjunta para que la policía marroquí pueda intervenir. Bueno, la polémica se escapa de nuestro ámbito, ahí tiene la referencia al diario BC. El, el otro tema de la portada sí que es local, el tema del caso de infraestructuras. Empresas ya investigadas aparecen en las nuevas facturas irregulares del área de infraestructuras. Ahora hablamos de ese tema con más profusión. El diario El Día eh, también recoge en su portada el asunto del aeropuerto. La terminal del aeropuerto amplía su capacidad a la espera de vuelos. Y ahora hablamos de este tema: eh, el asunto del hospital. Palma del Río ya tiene su hospital. En la foto que firma, bueno, en la foto la, la ha enviado la propia Junta. Y otra foto de la parte alta para el ministro Marlasca. Porque los populares piden el cese de Marlasca por mentir sobre la tragedia de Melilla. Digo, la mentira que se ofrece todo el mundo es un tema eh, léxico. Eh, si el lugar en el que se produjeron lo, eh, la muerte de estas personas, ¿no? de, estos, de estos inmigrantes, eh, fue en España o fue en Marruecos. Repito que el ministro, no sé si, si, si se va uno al literal de lo que dijo, él dijo que no era solo español. Bueno, el suelo español eh, no existe suelo de nadie, repito. <laughs> es una zona de operación conjunta y ahí se supongo que se debatirá en torno a si es o no suelo español, pero a mí personalmente me da un poco igual el suelo de que fuera. Lo cierto es que hubo muchas personas que fallecieron en ese intento de alcanzar, bueno, alcanzar eh, una prosperidad que encontraron que lo tienen apoyados contra una valla o contra un contenedor de obra. Eh, también habla el diario El Día del caso Infraestructura y abajo el PSOE y la IBOX presionan al PP por el caso de las facturas, las facturas presuntamente irregulares. Bueno, vamos a empezar por el tema del aeropuerto. Si les parece, ayer, como les contaba, se eh, presentó la reforma, concluida ya, del edificio de la terminal o del terminal, que también hubo un tema léxico ahí muy curioso en cuanto a si se llama el terminal o la terminal. La directora del de aeropuerto de Córdoba asegura que se llama el terminal y puso el ejemplo de el T4 en el aeropuerto de Baraja, cuando todo el mundo le llama eso la T4 por fin parece que debe ser el terminal aunque empleamos habitualmente el término la terminal terminal es un adjetivo con lo cual si es edificio terminal es masculino y si es pues la llegada terminal es una es femenino o si es la no sé cómo le llamamos ya la cosa es que eh, ayer concluyó se presentó la reforma una reforma que convierte el aeropuerto de Córdoba en un aeropuerto apto para la llegada de vuelos comerciales. Vemos en la imagen a la directora del aeropuerto, precisamente, y a su directora del gobierno, a Rafaela Valenzuela, pues ante este hipódromo, que es como le llaman los trabajadores de los aeropuertos, pues donde las maletas algún día eh, pasarán y los pasajeros esperarán que aparezca desde la bodega de los aviones. Digo que a pesar de que pone el titular, y es cierto, eh, lo dijo ayer Sonia, lo dijo Rafaela, que se espera hasta 100.000... bueno se espera nuestra capacidad para hasta 100.000 pasajeros al año. No hay ninguna línea regular que haya mostrado el mínimo interés por montar un vuelo de Córdoba a Baleares o de Córdoba a Bilbao o de Córdoba a Melilla, eh, porque el resto de las comunicaciones eh, dentro de la, de la, de la, del país parecen descartadas. Es mucho más rápido y más barato viajar en ave de Córdoba a Madrid y más barato será todavía cuando llegue a la low cost que hacerlo en avión eh, solamente el trayecto el tiempo que se tarda en llegar desde Barajas a Madrid es casi más que el que se tarda de Córdoba a Tocha eh, con lo cual creo que el avión en, en, en traslados nacionales está casi casi descartado se ha planteado una vez utilizar el aeropuerto para el vuelos como les digo a Baleares por ejemplo donde no hay aves lógicamente o a Melilla o a Bilbao, por ejemplo, o a, o a Galicia, Santiago, que hay bastantes comunicaciones, o Barcelona, ahí todavía puede merecer quizá la pena. Y también dijo ayer la directora del aeropuerto para vuelos comerciales continentales, porque la pista de aterrizaje no admite eh, los aviones que habitualmente cruzan el Atlántico. Para que un vuelo de, de, de América llegue a Córdoba, haría falta fletar un avión muy grande para que, para que compense económicamente. Y ese avión no puede aterrizar en nuestro aeropuerto. Llegan hasta el Airbus, creo que es la capacidad de nuestra pista de aterrizaje, y eso permite vuelos pues, desde París, o de Francia, de Alemania, de desde Italia, pero no, desde, no los que cruzan el Atlántico, que repito, son vuelos eh, con muchos pasajeros para que se amortice el trayecto. El, el aeropuerto de Corva tiene ya la nueva sala de espera, la sala, veíamos en la foto el tema de la recepción de, de equipaje, también tiene una, dos... ...puertas de embarque con su eh, plataforma estas, con sus eh, cintas transportadoras, todo como muy preparado para que mañana llegue el primer avión, pero como les digo, por el momento no se espera que aterricen un avión. Aparte sigue faltando todavía un último trámite administrativo, creo que es la carta de aproximación. Hay un trámite que aún queda por resolver, que es cuestión de días, pero en cualquier caso ahí tenemos eh, ...tenemos más imágenes de eso, la llegada, ahí tienen. Eh, eso, evidentemente, es una ficción. No hay nadie que llegue a las diez y media, ni a las once y media, ni a las doce, porque no había ninguna llegada prevista. Son, son imágenes de ayer de la presentación de esta nueva reforma, que es cierto que da un lavado de cara importantísimo al aeropuerto, pero ahora hace falta otro tipo de gestión, que corresponda a AENA, que corresponda al Ayuntamiento, que corresponda a la Junta, a la Diputación, no sé a quién corresponde, pero evidentemente ahora sí que, si antes ya era, eh, se ha criticado eh, la inversión inútil. En el aeropuerto, pues ahora se ha incrementado. Se ha hecho incluso una sala VIP, una sala para autoridades, que no sé cuándo hubo una autoridad que llegara ahí. Este aeropuerto puede venir muy bien para vuelos charter, por ejemplo, para fletar aviones, no sé, se me ocurre en mayo, o se me ocurre durante Flora, o se me ocurre, no sé, como poética, que vienen muchas veces eh, invitados de fuera, para delegaciones que visiten Córdoba, pero lo que es para los vuelos regulares, sinceramente, pues no se le espera. No el es puerto no es el de Málaga ni el de Sevilla en cuanto a dimensiones, pero sí que tiene capacidad ya, como les digo, para, uh, para atender vuelos comerciales cuando las circunstancias lo permitan. Que, insisto, hoy se dedica a pues, esto que están viendo, a vuelos de fumigación, a la escuela de pilotos, a una reparación de aeronaves, pero poco más. Esto es lo que me refería a la zona de embarque, que hay dos puertas de embarque. Antes había una y ahora hay dos y las dos siguen cerradas, la, antes la que había. Estaba cerrada y ahora están cerradas las dos. O sea que yo creo que hace Ayer Torrico, el concejal de presidencia, eh, lo primero que hizo fue, nada más, inaugurarse esta nueva terminal, pedir que se reúna la mesa del aeropuerto, una mesa en la que están todas las instituciones que deben... Bueno, pues velar porque será para algo, porque la inversión de la pista fue enorme cuando se amplió el pista de aterrizaje, la nueva torre de control también supuso una inversión importante y ahora la terminal, bueno, pues esperemos que no sea un aeropuerto fantasma como ocurre en otros y se dé un uso, un uso eh, deportivo, un uso de invernadero, de aviones como ocurre en otras provincias, para reparación, para alquilar hangares, como sea, pero que sea para algo, porque al final el dinero no lo pone ENA, lo ponemos nosotros de nuestros impuestos, todo lo que se invierte en el aeropuerto sale del bolsillo de los contribuyentes. Bueno, ese es el tema del aeropuerto. Otra inauguración ayer, la del Hospital de, de Palma del Río. También aparece en todos los periódicos. Bueno, pues ayer Palma del Río inauguró por fin su hospital, aunque es una inauguración, decía el PSOE, Tongo, ¿no? Que hizo Tongo. Bueno, por lo menos un poco de trampilla sí que tiene. Realmente lo que ha hecho eh, la Consejería de Salud y Consumo en este momento ha sido trasladar los servicios que se prestaban antes en el, eh, en el Centro de Salud de Palma del Río. ...a un lugar que llaman hospital... ...pero realmente aquello pues no, no es un hospital... Eh, ...se prestan servicios de oftalmología, de obstetricia... ...salud mental y rehabilitación... ...faltan muchísimos otros servicios... ...no hay todavía, no hay intervenciones quirúrgicas... ...no hay en ese hospital en principio... Eh, ...operaciones que no sean ambulatorias... ...es decir, que es un centro de salud... ...parecido a Las Setas, en Córdoba, Castilla del Pino... ...pues parecido, aunque allí le llaman... ...la Junta le llama centro de salud... En lugar, de, ...en lugar de llamarle eh, ambulatorio... ...o, o sea, llamarle hospital, en lugar de llamarle centro de salud... ...efectivamente, eh, Palmarío lleva muchísimos años pidiendo su hospital... O sea, ...estaba el tema trancado, no de esta legislatura ni la anterior... ...lleva mucho tiempo trancado... ...y lo que, se va, lo que se ha hecho ha sido inaugurar... ...de manera, no digo provisional, pero sí paulatina... ...porque será poco a poco cuando se vayan incorporando los nuevos servicios... ...hasta que el hospital tenga, tenga su la utilidad... ...que todo el mundo reclama porque la zona no hay ningún hospital... ...mientras que saben que el norte de la provincia está el de Pozo Blanco... ...en el sur está el de Cabra, pues la zona occidental de la provincia... Pues no hay hospital ninguno... ...tampoco lo hay, por cierto, la zona oriental, la zona del Alto Guadalquivir, la zona de Montoro. El de Padomerrío lleva mucho tiempo ese proyecto... ...por fin salió adelante... ...aunque, repito, que no está todo el mundo tan contento... ...como correspondería por un hospital que tampoco parece que vaya a satisfacer necesidades de los usuarios. Por eso compara un poco el tema del aeropuerto con el tema del hospital. Son dos inauguraciones a media, en los dos casos. No hace falta más cosas y no solo habilitar. En el caso del aeropuerto, una instalación. En el caso del hospital, pues algo parecido. ¿no? Se ha puesto en marcha un edificio, pero tiene poca, eh, hoy por hoy no tiene toda la eficacia, efectividad que se necesita en la zona. Volvemos al asunto del caso de infraestructuras. Titula, lo hemos leído en el diario ABC, que empresas ya investigadas aparecen en las nuevas facturas irregulares de infraestructuras. Resume muy rápido por si se perdieron los últimos días. Eh, hace ya un par de años, la concejal fallecida, Amparo Pernici, denunció que en el de infraestructuras aparecían facturas irregulares por eh, servicios que no se habían completado o que no se habían realizado. Se había, había facturas eh, fraccionadas para. Esquivar los controles del ayuntamiento, había facturas con sobrecostes, etcétera, etcétera. Eso dio lugar al caso infraestructura. Eh, como consecuencia de ese caso, recuerden, eh, fue, se cesó a la coordinadora general del área, eh, dimitió o cesaron al concejal responsable, David Dorado, y a partir de enero se puso en marcha un nuevo sistema para intentar eh, controlar el tema de las facturas en esa, en esa área. Consecuencia de este control ha aparecido una serie de facturas, de nuevo más facturas irregulares. El alcalde decidió que el control que hasta ahora, hasta entonces, se ejercía, que era para facturas de 3.000 euros o más, que son las habituales. Pues eh, se extendiera ese tipo de, de rigor para facturas de entre 500 y 3.000 euros, para que no se escapara ninguna. Bueno, pues ha aparecido hasta 200 facturas de menos de 500 euros también. Es decir, que parece que por mucho empeño que ponga el ayuntamiento en que no se produzcan irregularidades, la persona o personas que están intentando colar facturas pues, bajan, también su, bajan también su exigencia para eh, hurtar los controles del ayuntamiento. Eh, las empresas que, buena parte de las empresas eh, que ahora parecen ser receptoras de esas facturas, o sea, las que emiten las facturas, las que han hecho los trabajos, ya aparecían en las otras investigaciones. Es decir, que al final lo que se sospecha, y digo todo es presunto, es que un funcionario o varios funcionarios municipales estaban eh, encargando los trabajos siempre los mismos. Eh, y que había cierto, no sé si llamarle, de compadreo o chalaneo entre ellas. ...entre las empresas y el responsable de las contrataciones... ...para o inflar facturas o eh, conseguir las licitaciones... ...sin pasar eh, por procesos selectivos, por procesos de concurso, etcétera, etcétera... ...bueno pues esto, como se está en manos de la justicia... ...hay dos casos en manos de la justicia, uno al que destapó Amparo Permici, ...otro al que destapó el propio concejal de infraestructuras... ...el ex concejal David Dorado, y ahora parece que se suma a este tercer caso... Eh, por, eh, también por los mismos motivos. Eh, se habla de delito de malversación de caudal público, se habla de delito de, de revelación de información privilegiada en el caso de que se hubiese. He concedido facturas, perdón, contratos a empresas sin pasar los controles a los filtros que garantiza la libre eh, concurrencia de cualquier otra empresa. En fin, el lío, eh, la empresa, eh, se, o sea, el lío de la infraestructura es grande. Dicen algunos concejales de la oposición, lo dijo Romero ayer, del PSOE, lo dijo Baldanelli de Vox, que este asunto de infraestructura ha, ha salido en infraestructuras, pero que también hay otros en departamentos, otras empresas municipales, citaron al Intur, citaron al Indeco, donde se producen este tipo también de, de apaños, de que un funcionario, presuntamente, un trabajador público, presuntamente, le da el trabajo siempre a la misma empresa y eso crea una relación, bueno, no sabemos si es del todo ilícita o ilícita, porque también detrás de eso puede haber algún cohecho, por ejemplo, ¿no? Yo te doy esta cantidad, pero tú me das una parte, una comisión, por lo que te doy. Digo que todo está en vía judicial, todo es presunto, nadie puede afirmar nada, no se sabe dónde cabe la responsabilidad, si en el concejal, si en el técnico, si en el mando intermedio... También, en investigación, por lo cierto es que, como, se, como decía en Hamlet, algo huele a podrido en este asunto y algo tiene que ver cuando aparecen tantas facturas extrañas. Por cierto, que hablando de facturas extrañas, eh, publica hoy lo he leído, por ejemplo, en Cordópolis, que intervención municipal paraliza la factura de la iluminación navideña del año pasado, 2021, por incluir una medición de ruido que no se realizó. Eh, ...recuerdan que eh, hace, el año pasado... ...la empresa eh, Iluminaciones Jiménez, o Jiménez, como quieran... ...pues se consiguió un concurso... ...por el cual eh, iba a montar, va a montar durante tres años... Eh, ...el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde... ...por un importe de 1.136.000 euros... ...va a pagar el ayuntamiento a esta empresa por tres años de montaje... ...bueno pues, cuando eh, el año pasado hubo protestas vecinales... ...por varias razones... Eh, porque había mucho ruido, eh, porque excedía los niveles eh, de la música que ponen allí. Lo hemos comentado, hemos bromeado a veces con Juan Ruth, que tiene la, la redacción del día, saben que está un poco ahí donde la foto, y que habla del ruido que hay tremendo cuando se ponen en marcha los altavoces de eso. Bueno, pues a partir de esa denuncia, pues se le preguntó a la empresa si no estaba midiendo el control de sonido, y por la razón que sea no se instaló. No sabemos si es porque no llegó el suministro a tiempo, porque no pudo, porque no funcionó. La cosa es que cuando presentó la factura... ...pues en la factura figura, en el contrato figura la instalación de un control del volumen del sonido, que no, repito, no se instaló o no funcionó o no hubo manera de limitar el efecto, la contaminación acústica de la instalación. La cosa es que Intervención Municipal, Intervención, siempre se lo recuerdo, es un órgano independiente que vigila que el dinero que se paga, se pague correctamente, es decir, se pague de acuerdo a la factura correspondiente, con un presupuesto, con una partida municipal, etcétera. Bueno, pues intervención ha dicho... ...que no está de acuerdo con esa factura... ...porque incluye conceptos... ...que no se realizaron, por ejemplo... ...el de la medición del sonido... ...también parece que hay un problema con el tiempo... ...en el que duró las, las actuaciones... ...en fin, que hay un par de conceptos que no les cuadra... ...intervención, pues, levantó, eh, presentó un reparo que le llaman... ...es decir, tú haz lo que quieras, págalo si quieres... ...pero que sepas que no lo veo correcto... Eh, ...¿qué ha ocurrido?... ...que el ayuntamiento, el alcalde ha intentado levantar el reparo... ...es decir, vale... No, no, ...oído, oído lo que me cuentas... ...pero aún así queremos pagarle esta factura a Jiménez... ...básicamente porque ya ha empezado... ...con el montaje de este año... ...y esta factura son 348.000 euros... ...la tercera parte del total... ...corresponde al del año pasado... ...entonces lo llevó... ...lo quiere llevar al Pleno de mañana jueves... ...para que el Pleno autorice pagar una factura... ...a pesar del reparo de intervención... ...¿qué ocurre?... ...que ayer se presentó previamente... ...la Comisión de Infraestructuras... ...se presentó de nuevo Infraestructuras... ...se presenta esta factura... Para eh, intentar levantarle el reparo. Y el secretario del Ayuntamiento, que es otro órgano independiente, que se encarga, en este caso, de vigilar que lo que se, de que se decida se ajuste al derecho, sea legal. Pues el secretario recomendó a los concejales que no levantaran el reparo. Porque dijo él, en caso de que luego alguien recurriera y alguien demostrara que el pago era indebido, ellos, los concejales, responderían de su propio patrimonio, de su bolsillo, de un pago indebido. Es decir, que un concejal de la oposición o del gobierno eh, pues se pagaría a medias, entre todos, eh, repartirían a pachas esos 300.000 euros si al final un juzgo determinara que no se tuvo que pagar. Entonces él dijo, mira, yo si fuera vosotros no lo firmaría, no voy a ser que al final os cueste el dinero. Eh, como puede sospechar, no lo firmaron, con lo cual eh, Jiménez va a tener que seguir esperando para cobrar su factura. El Pleno, o sea, lo que proponía la oposición es que Jiménez se su factura y haga otra por el importe de acuerdo a lo que a lo que hizo, eh, que incluya pues todo lo que haya que incluir, pero no el aparato de medición, estas son ya imágenes de este año eh, de la instalación de Jiménez, eh, que ya está en marcha, como supondrán, pues la luz se, se enciende el día 3 de diciembre, con lo cual está el montaje ya eh, en marcha. Pero eh, la factura es del año pasado, lógicamente. La cosa que está ahí, el, el equipo de gobierno advierte de que Jiménez va a acabar reclamando. Eh, Interesa de demora, porque tiene un periodo importante de retraso ya esta factura, pero los concejales dicen que voy a arriesgarme a la demora, pero no voy a arriesgar mi patrimonio por un asunto en el que además están en contra, en el que se pague una factura que no corresponde con los servicios prestados. Más cosas. La huelga del transporte. Eh, hoy aparece el asunto este de la huelga del transporte, en, en, tanto en el diario Córdoba como, bueno, en todos los periódicos. El diario eh, ABC titula... ...a ver si lo encuentro, eh, titula que la plataforma de Córdoba... ...está eh, a tope con la huelga, viene a decir... Eh, ...paro, de estamos con él a tope, dice... ...plataforma mm, provincial, esta que han, que han convocado el paro... ...el diario Córdoba, sin embargo, no ve tan a tope eh, este asunto, ¿no?... ...dice la información que firma la Manuel Arrea... ...que la inminente huelga divide a los transportistas cordobeses... Saben que la ha convocado una plataforma, una plataforma en defensa de transporte por carretera, pero ni siquiera la plataforma hay la unanimidad que hubo en marzo. En aquel momento era 100% de camioneros de la plataforma, son autónomos, pequeños eh, camioneros. Pequeñas empresas, eh, los que se sumaron a la, al paro el de marzo, pero ahora ya ha habido un poco más de discrepancia, es verdad que por mayoría aplastante... el ochenta y tantos al ochenta y el ochenta al 12%, el 84% sí, 12% no, el resto se abstuvo... Eh, decidieron sumarse al paro que han convocado a nivel nacional. Pero el resto de, de, de patronales no tienen tan claro. ...a Transur, que es la Asociación de Transportistas del Sur de la provincia ha dicho que no ve el momento para una huelga. Incluso dicen que no se puede culpar ahora a las medidas que se pusieron en marcha en marzo de que el sector vaya mal, que hay otras circunstancias coyunturales que perjudican al sector, pero no es culpa, en este caso, del Gobierno, dice Transur. También el, a Transmerco... Que es otra patronal, pues lo mismo, no es el momento de un nuevo parón. Dicen que hay que esperar un poco, en marzo se puso en marcha un mecanismo, por ejemplo, para el control de las cargas. Hay, hay, hay una polémica eh, sobre quién carga un camión, por ejemplo. También ahí se puso en marcha un mecanismo sobre el trabajo a pérdidas, que tampoco parece que ha dado tiempo a testar si ha funcionado bien o no. La, la ley de costes, por ejemplo, ¿qué se incluye en el coste? ...para ver si un trabajo perdido o no, se incluye la amortización del camión, el combustible, el seguro, el, el sueldo del conductor, en fin, una serie de conceptos que para unos, para eh, a Transmerco y para Atransur, no doy tiempo a comprobar si funciona o no, y la plataforma entiende que hay que boicotear ya la carretera para volver a pedir al gobierno que aplique lo que en su día aprobó, porque realmente las reivindicaciones de los camioneros se cumplieron prácticamente, si no todas. En la, su, mayor, su mayor parte, en la huelga de marzo. Que recuerden, la huelga de marzo se desconvocó sola. Había un paro indefinido, eh, los géneros fueron volviendo poco a poco, pero no llegó nunca a desconvocarse porque la plataforma insistía en que eran, aún faltaban cosas por cumplir. El paro se diluyó en el tiempo y ahora parece que quieren volver a calentar las carreteras. Dice por ahí, creo que la Transur, que no pueden utilizar a la sociedad como rehén otra vez porque eso les crea pues eso, una serie de. Eh, de enemigos, de, de situaciones muy incómodas porque ellos también son usuarios, lo que siempre venimos comentando. Cuando un camión desabastece un supermercado, también desabastece a la familia del camionero que está subida en el camión. Sino de la leche que lleve si de la cebolla que lleve su compañero. Es decir, que es una situación que hay que tener... hay que pensar, hay que saber por dónde se mide, para evitar que estas cosas lleguen a donde no deben llegar. Yo en cualquier caso creo que cada cual tiene derecho a expresar sus protestas. Es verdad que hay protestas. Eh, con más carga política. De hecho, no quiero hacer comparaciones, pero cuando en Brasil ahora ha perdido la extrema derecha, lo primero que han hecho es bloquear las carreteras, como que era una huelga de camioneros, eh, porque saben que parando en las carreteras paran el país. Y bueno, ahora llega el Black Friday, que creo que es este día de compra, del viernes de compras, que creo que es el día 25, creo. De noviembre, luego ya está la compra navideña, ya empieza a haber un movimiento de mercancías. Las empresas, eh, las patronales entienden que no hay momento para convocar un paro y eh, esta plataforma pues dice que sí. Bueno, es como termina la cosa porque de aquí al domingo por la noche que empieza el paro, a las 12 horas del domingo al lunes, Habrá que ver si hay o no hay el seguimiento, si se mantiene la convocatoria y si el seguimiento es parecido al que hubo. Ya hay quien dice que por mucho que se pongan ya no habrá el seguimiento que hubo en marzo, con lo cual el abastecimiento está más o menos garantizado. Mercado Córdoba, por cierto, no ha querido hablar con las REA, lo ha intentado en el diario Córdoba, de hecho que ahora no puede pronunciarse si habrá o no desabastecimiento, que muy pronto para saber habrá que esperar si hay seguimiento o no de la huelga y cuántas camioneros la hacen, la llevan a cabo al final. Bueno, más cosas que había por ahí eh, eh, que comentar. El diario Córdoba trae un tema luctuoso a la portada. Fallece un niño de 14 años, fallece un menor en Caso del Río mientras montaba a caballo. Eh, una tragedia que se agrava ha más. Hay poca información sobre este asunto, pero esto ocurrió en el Centro de Educación Especial María Montessori mientras el pequeño. ...un pequeño que yo entiendo tendría alguna discapacidad... ...porque este centro de educación especial... ...estaba realizando una actividad de, hidro, de hipoterapia... Eh, ...es decir, esta actividad que se realiza para intentar... ...mejorar eh, actitudes sensoriales de las personas con discapacidad... ...aprovechando pues el, el feedback con un caballo... ...no con un animal, ¿no? eh, parece que el, que el chico o la chica... ...no se sabe tampoco, ¿eh? intentó subirse al caballo... ...y tal y como se subió, pues se cayó... ...y entró en asistolia, es decir, en paro cardíaco... ...y no hubo manera de reanimarlo... O Saben además que la asistolia... ...no se recupera con un desfibrilador... ...incluso está contraindicado... Eh, ...cabo un pequeño paréntesis... ...cuidado con los desfibriladores... ...se han instalado muchos en lugares... Eh, ...para de uso casi casi... ...de quien pase por la calle que lo coja... ...y le pegue el calambrazo al que entra en paro... ...no todos los paros cardíacos... ...se solucionan con un desfibrilador... ...incluso se puede dañar al corazón... ...cuando, por, el, por ejemplo el caso de la asistolia... ...no sirve para nada... Parece ser, yo no soy médico ni experto, parece ser que la sistolia no se, no se soluciona con un desfibrilador, pero sí que puede provocar una lesión cardíaca en el caso de que al final el paciente recupere, en este caso no ha sido posible. El chico o la chica eh, falleció ayer, el 061 intentó montar una superficie para que aterrizara allí un, un helicóptero. Eh, el 061 para trasladarlo. El chico o la chica, el menor, era del Carpio. Y ha fallecido. Parece que donde trayecto. Repito que todavía hay muy poca información sobre este asunto. Bueno, hay muchos más asuntos que se nos van a quedar en el tintero. Eh, así que rápido vistazo. El, el diario, he leído el diario ABC, titula en su portada Reducir Horarios. No sé cómo se titula en la página web. El tema del paro que ayer se produjo en el sector de la hostelería. Un paro simbólico de cinco minutos que hubo en la hostelería. Eh, titula Reducir Horarios, Apagar Máquinas o Menos Luces la receta de los hosteleros ante la subida de precios. Se recuerden que hace algunas semanas les hablamos de una plataforma, se llama Hostelería por el Clima, que daba consejos a los hosteleros para reducir la factura de la luz y de paso eh, reducir también su impacto en el cambio climático. Bueno, pues ayer hubo un paro de cinco minutos porque parece que la medida de la plataforma son insuficientes y la factura sigue disparada. El paro de los, de los empresarios de la hostelería, que se produjo sobre todo en el centro de la ciudad, ...en Las Cendillas, Calle Morería, Calle La Plata. Eh, bueno, pues eh, el un paro simbólico, repito, cinco minutos solo. Era para significar sus problemas para hacer frente a los costes energéticos, que sufrimos todos en nuestras casas, pero evidentemente, si yo tengo la luz encendida cinco horas al día y un bar tiene 24, por exagerar un poco, pues el, el perjuicio que le provoca es mayor que el que le provoca a una familia en su casa. Aunque verá también que en el bar están vendiendo y cada uno en su casa pues, vende menos. En cualquier caso, ayer expresaron su protesta con este paro y advirtieron de que la crisis que se nos viene encima si no se soluciona el tema del precio de la luz o de la inflación en general, pues es superior a la que ha habido por el coronavirus, donde recuerden, durante varios meses, muchos meses, los bares tuvieron que mantener su actividad, solo las terrazas, con poca venta, y bueno, pues así quedó la cosa como quedó. En cualquier caso, eh, un paro, repito, simbólico, que no va a ser el último, porque la cosa no parece que vaya a mejorar en los próximos días. Eh, y poca cosa más, eh, bueno, mucha cosa más que no tengo que comentar, así que les invito como cada día a que entren en, el, en los periódicos. Hay información muy interesante, el reportaje de Cantador en el día sobre el Parque de Levante, que hoy la Gerencia de Urbanismo da un siguiente paso con la segunda fase para ir completando el Año Verde famoso, que generará una, una hectárea más de zona verde en Córdoba, no, una hectárea, no, un centenar de hectáreas de nuevas estares de Zona Verde, la ciudad y el Parque de Levante que va a empezar a licitar la segunda fase la, fase, la fase sur del Parque de Levante. Mucha información, como les digo, les invito como cada día a que sigan informándose en la prensa, en los periódicos, en la radio o en la televisión. Mañana seguimos nosotros, hasta entonces como siempre, gracias por su atención.